Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que el seguimiento a Jesús, el vivir en una actitud de ascensión, el ser movidos y conducidos por el Espíritu, es cuestión de amor. Y por esto Jesús examina a Pedro sobre el amor, porque es sólo en el amor que Pedro va a ser la piedra de la iglesia, donde Jesús va a dejar las llaves. Hay que reconocer que Pedro consiguió una sobresaliente calificación, pero tuvo que experimentar esas tres preguntas de Jesús: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Mis queridos hermanos, Jesús sale hoy también a nuestro encuentro, como salió al encuentro de Pedro, y nos pregunta, como a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En el corazón y en la vida de cada uno de nosotros está la respuesta. ¿Cuánto en verdad quiero y amo al Señor? Mis queridos hermanos, Jesús lo sabe todo. Jesús conoce toda nuestra vida, conoce nuestro ayer y nuestro hoy. Pero a Él solo le interesa el hoy de nuestra vida, no importa si ayer le hemos fallado. El Señor nos pregunta que si realmente hoy lo amamos y si hoy lo queremos seguir. Por esto termina este evangelio cuando le dice a Pedro: sígueme. Es decir, no importa el ayer, solamente importa el hoy. Hoy sígueme si me amas. Aceptemos y gocemos la mirada profunda y amorosa del Señor Jesús, y como Pedro le digamos al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Un abrazo, que Dios les bendiga.